de San Martín de San Juan. Domina la pelota. Hasta ahí baja el número 8, López García. Otra vez para Cáceres. El pelotazo frontal venía buscando a Gómez. El lateral derecho adelantado, cerrado. Y la va recuperando Calone. Pasa uno, Calone pasa otro. Le cae la pelota a Pasaglia. La pone linda, larga. Y va Tolosa, se mete al área. Zurdazo, pase. ¡Afuera, Cenato! ¡Afuera, Cenato! Que se la llevó por delante. Por lo menos por lo que pude ver desde aquí. Desde la cabina. No pude impactar de lleno. Se cae el estadio. La gente se vuelve loca, Nico. Primer minuto de partido, llegó al gol con Cenato. Bueno, lo dicho, no lo esperado, lo que nos comentaba Mariano Compadónico, esto de tener extremos abiertos. Apareció el rayo por la derecha, no pudo terminar bien la jugada, lamentablemente. Primer aviso del blanco y negro. Va saliendo Cáceres, domina el tramo del partido San Martín de San Juan a pesar de la llegada clarísima que tuvo el gol. Recupera Pasaglia, el que puso el pase recién para Tolosa, la mete entre los centrales, la va sacando Marcho de cabeza otra vez Pasaglia, trabando, ganando el 11 de Alboy, traba de vuelta, gana Pasaglia, la abre para Calone, va de izquierda, altura del área, mete el centro, Calone, no recibe nadie, la saca en dos tiempos el hombre de San Juan, le quedó Salas, tres dedos, Salas, y en un tiempo la domina Borgoño, se queda la pelota el arquero de San Martín de San Juan. Aprobación de Mariano Campodónico hacia sus dirigidos por estos primeros minutos del partido. Gracias, Cureles, así porque Albois aprovecha y corta en tres cuartos por hora. Las dos que tuvo fueron pelotas recuperadas como esta. Se viene Pasaglia tocando con Calone. Calone con Galucci, Galucci con Pasaglia, Pasaglia con Galucci otra vez con Calone. ¡Qué acelerá, linda triangulación! Acelera, cambia el ritmo. La pelota abierta para Tavares, mete el centro. Tavares, lindo centro, la van sacando. Salas en el área, domina de pierna derecha, no pasa el peligro. Mete el centro atrás, Calone, el arquero Borneón otra vez. El arquero, otra vez Matías Borgoño se queda con la pelota. Bueno, Nico, tercera que llega al gol. Ya anotaste tres. Pisamos tres veces el área en cinco minutos. ¡Tremendo! La primera Cenato, la segunda Salas. Esta tercera la terminó definiendo Calone. Le salió despacito, la terminó encontrando el arquero. Pero al gol se lo lleva por delante en el arranque a San Martín de San Juan. Como estaba previsto, ¿no? El arranque furioso de al gol que conocemos. Es corpulento el 9, es grandote, tiene buen físico, bien Coronel, sale al hoy, se pase limpio. Toque. Y va Tavares por banda izquierda, qué locura, lejos, llega al fondo Tavares, pase por abajo, no puede Tolosa. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, otra vez a Cenato. Otra vez el rayo la tuvo, se dio media vuelta, pierna derecha. Y gana un tiro de esquina al hoy, tiro de esquina, el primero de esta noche. Tiro de esquina, banda derecha para el Boys. Emociona al Boys, ilusiona al Boys con este arranque. Le falta el gol y nada más, porque la verdad un toqueteo para que se vaya lejos por la izquierda. Metió el centro lindo, no sé si no lo agarraron a Tolosa, se terminó pasando. Después medio que le quedaba de frente a Calone, medio que no podía girar a Cenato. Igual la pelota fue en un córner, Albois es un vendaval en el arranque del partido. Virtud por ahora de Albois, la devuelve Mitre, pelotazo para Tolosa, se pelea con su marca Tolosa, que siga, dice el árbitro, le hacían falta el 9, Pasaglia la abre bien, va Cenato por banda derecha, tira el centro a Cenato. ¡Oy, oy, 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 qué cerca! El U de la gente se colaba por el segundo palo, la pelota no podía hacer nada, el 1 sanjuanino, saque de meta para la visita. Mirá vos, se pasó de fuerza, ¿no? El centro a la carrera que venía teniendo justamente a Cenato. Mirá vos, no podemos pegar la última pincelada, Ariel, porque la verdad el partido hasta acá en casi 15 minutos es esto, es una constante de que Albois lo desborda, lo pasa por arriba a San Martín de San Juan y no puede concretar. No hay básicamente indicaciones de Mariano Campodónico hacia sus dirigidos, sino más que nada gestos de aprobación. Está bastante conforme el técnico del Boys. Y como para no estarlo, Curel, nosotros también. Falta la última puntada. Buena asociación a Cenato. Salas, se viene Salas, mete el centro, rebota ahora. Entra como una tromba Cenato, pasó al fondo a Cenato y quedó corto el pase. Quedó corto el pase, la guapea Pasaglia. Y está Calone ahora, queda marcado entre dos. Otra vez Pasaglia, la acomoda para la izquierda. Le pegó afuera. ¡Afuera el Boys! ¡Es un torbellino, Nico! ¡Otra vez decir? Llegó el Albo! ¿Qué te puedo decir? ¡Mamá! No sé qué decirte. Calmame porque hoy me descontrolo, Nico. Un partido que llegando a los 20 minutos tendría que estar 2-0 cómodo. Todavía está 0-0. Fue la primera desatención
la primera imperfección que tuvo el Boys. Se viene el tiro de esquina, cae cerrado el primer palo Mitre. Bien. Mitre en dos tiempos se queda con la pelota, mira rápido a ver si hay para sacar la contra. Mira Cenato cómo va por banda derecha. A Cenato como un rayo va con todo contra la marca de Gómez, mano a mano, pica la pelota. Dale a Cenato. La gana Cenato, bien Tomás. Le pega el número 4, tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina bien. Para el Boys. Así, así, bien. Así. Bien, Cenato, está jugando bien el Rayo, Nico. Bien, bien, bien. Sí, muy involucrado, como últimamente, ¿eh? Porque en los últimos partidos siempre tuvo la misma injerencia en el juego a Cenato, siempre metido. Y en esta lo complicó con la velocidad nada más. Lo fue, lo corrió y el defensor se abatató. El que va a acomodar ahora es Calone y el que se acerca lentamente es Pasaglia, que por ahora venía siendo el ejecutor. En esta la va a hacer pierna derecha con el efecto cambiado hacia afuera. Calone. En el área Coronel, Tolosa, Salas, Alejo Rodríguez y el resto se viene en el centro. ¡Salas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cocay, cocay, cocay! ¡Gol de Albois! Lo hizo Juan Carlos Salas. Aprovechó la altura. Es uno de los que mejores aprovechan el juego aéreo en este equipo. Juan Carlos Salas. Mirá el semblante del equipo, Nico. Mirá cómo están estos jugadores. Mirá cómo está ese técnico y cómo está esta gente. Lo gana Albois en Floresta. Gol de Juan Carlos Cocay Salas. Albois 1, San Martín de San Juan, nada, Nico. Y se terminó haciendo justicia. ¿De qué otra manera crees que te lo cuente? Si Albois había llenado de oportunidades la planilla del partido donde anotamos lo que después vamos a poner en el resumen y vamos a terminar poniendo este cabezazo de manual con una técnica para destacar, ¿no? Con el parietal y cambiándola de palo. Para que Albois pase a ganarlo. Lo que le venía faltando lo consiguió Salas con el cabezazo. Tiene que tirar el centro el capitán. Por ahora la pone bajo la suela. Se muestra Salas. Siempre grana con la pelota. Hace un pie a pie. La pierde ahora. Corta Salas. Bien Salas. Gran partido Juan Carlos Salas. Como el resto de sus compañeros. Lateral en ataque para Albois, Nico. Enchufadísimo Albois. Metidísimo Albois. Y no reaccionó al gol San Martín de San Juan. Se viene. Buen pase atrás de Grana. Va Salas. ¡Salas! ¡Remate cruzado! Arriba del travesaño, Nico. Te hacía señas porque jugó rápido al Boys. Enchufadísimo. 2-20 el equipo de Campodónico. Yo ni en mi día más optimista hubiera imaginado terrible comienzo. Que jugabas con el segundo y en media hora no pateó el arco San Martín de San Juan. No usó las manos Mitre por ahora. Te digo, voy a hacer un short con Mitre y ¿sabés qué le voy a preguntar? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué embole se pegó? Pasaglia para Tolosa. Buena Tolosa. Va Salas a trancada larga. Le queda Calone. ¡Corner! Tiro de esquina. Tardó un segundito Calone. Yo sí. También tardé un segundito en relatarlo. Bueno, mi demora y la de Calone hicieron que sea un tiro de esquina y no el segundo de Albois, Nico. Sí, le cayó la pelota por un regalo a Calone cuando venía un pase filtrado de Tolosa a la diagonal de Cenato. Rechazaron mal, le quedó a Calone. Tardó en acomodarse, estaba un poco abierto, ¿verdad? Lo cerraron. Cocay Salas de cabeza, ya metió el primero. Se viene el centro, otra vez Salas. ¡Mira! ¡Gol, Salas! ¡Gol! ¡Cocay, Cocay, 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 Cocay! ¡Gol! ¡De Albois! ¡Gol de Albois! ¡Gol de Albois, Nico! ¡Gol de Albois, Tommy! ¡Gol de Albois, Leo Faría! ¡Gol de Albois, hincha blanco y negro! ¡El segundo de Cocay Salas que lo tiene así de grande, Nico! ¡Lo gana Albois 2-0! ¡Calmate, Lombardito! ¡Porque te vas a terminar yendo antes! El que se quiere ir, pero reducido, es el equipo de Campodónico, Nico, que lo gana 2-0. Bueno, para tranquilidad del público asistente, para tranquilidad del oyente que está siguiéndolo por la caravana, para tranquilidad de todos y de manera, como decíamos, justamente antes de que venga el segundo de Salas. Primero, qué raro que Salas haga dos goles, no es habitual. Segundo, qué raro ver que vino el segundo del campeonato y en media hora ya le metiste dos goles y le creaste no menos de otras 4 o 5 situaciones. Bueno, es real, pese a ser raro. Es real, gana Albois 2-0, tranquilo. Tanto Coronel como Alejo Rodríguez, los centrales titulares, tienen 4 amarillas. Seguí.
Se viene el pelotazo largo de Pasealia para Calone. Qué buena dupla que metieron esta noche. El tiro largo de Calone, lo baja Sala, lo toca, penal para Lois, claro que sí. Recontra penal, yo no entiendo más nada, Nico. Salvame de este momento de locura, porque el rápido y furioso de Floresta va a llegar a la meta antes de que termine el partido. Alois y la posibilidad del tercero desde los 12 pasos. Sabés que sí, que para mí fue claro, te digo. Alcanzó a pellizcarla en el área Salas, y lo terminaron tocando. Para mí no hay nada que reclamar. De hecho, poco se le está reclamando al árbitro del partido. Queda sentido en el suelo Juan Carlos Salas, Tommy. Me parece que es momento para que el 9, ¿no?, sume un porotito más. Pero bueno, también como está Salas con la confianza, está para que meta el hat-trick. Aunque va a ser atendido fuera del campo de juego, Tommy. Acomoda. No. Maxi Coronel acomoda, Nico. Maxi Coronel acomoda la pelota. Esto sí que también es inesperado, Maxi Coronel, dale, acomoda la pelota. Que no se metan al área, va Coronel, pierna derecha, Maximiliano, ¡Coronel! ¡Gol! Despertame de este sueño tan hermoso, si no mejor, déjame dormir hasta la eternidad, Nico. 2 de Salas, 1 de Coronel. Alboy lo gana 3-0 en 43 de este primer tiempo. Sigamos con este sueño para siempre, Nico. Quisiera que esto dure para siempre. La verdad que el primer tiempo de Alboy es para volver a verlo y sentarlo a los jugadores toda la semana y decirle, así muchachos, que nos vamos a practicar, así muchachos. Pero Mariano, así muchachos. No, un lujo el primer tiempo de Alboy, que lo pasó por arriba a San Martín de San Juan. Recordemos, situación no menor, en este campeonato ya fallaron penales Tolosa y Gallo. Sí. Porque me quedé pensando por qué Coronel fue a patear. Y está bien, digamos. Creo que son 2 de Tolosa fallados y 1 de Gallo. El centro que se viene acá al área de Mitre, solo cabecea al hombre de San Juan, Mitre al córner. Ah. Bueno, vamos al Boys. Siempre tiene que tener una tajada. Vamos, la tuvo Mitre picando la pelota sobre su palo, llegó el arquero al Boys. Sí, la única de riesgo que generó San Martín de San Juan, el cabezazo iba a la ratonera y le picaba encima a Mitre, le picaba y lo podía complicar bien por el manotazo. ¿Qué me contás? Nada, espectacular. Espectacular la postal. Vamos a tener videos con un poquito de los fuegos artificiales de la previa a la salida del equipo también esta semana. Hay mucho material y muy bueno. Autobombo. Nos vendemos a nosotros mismos. Sí, pero vale la pena, hombre. Con vendedor el hacemos. Relator y vendedor el comentarista, sépanlo. 3.50 este segundo tiempo. El centro que cae al área de Mitre. La peinaban por ahí. Se va por línea de fondo. Saque de meta para el Boys. No pasó nada. Sigue ganando el conjunto de Campodónico 3-0, Nico. Volvemos a concentrarnos un poquitito después del respiro. Y lo mismo le pido al Boys. Está bien, estás 3-0. Obviamente, tomate otro ritmo y todo. Pero bueno, mira vos. Los 5 minutos tenemos que anotar este cabezazo cruzado de San Martín de San Juan. Lo cual, dirías, Cona, es un llamado de atención, ¿no? Se viene San Martín de San Juan. Ahora quiere buscar el descuento. Va por banda izquierda. Otra vez para López García. Le pegó de derecha. ¡Mitre! ¡Licha Mitre! Créame que se metía con el efecto por el segundo palo. Voló. ¡Super Mitre! Y la sacó al córner. En el primer tiempo dijimos, siempre tiene una por partido. Bueno, esta vez tuvo 2 Mitre. Que va por el récord, que va por el récord histórico. Y se esfuerza cada vez más por llegar a esos 19 partidos. Va 17
Con este serían 18. Sostiene el cero con un manotazo tremendo. Y ahora va Tolosa a presionar al arquero Borgoño. Va Sala metiendo, interceptando el pase. Y Sala mete el cuerpo ahora. No, el Boys está metidísimo. Sala se tira sin mirar a dónde iba la pelota. Mirá. Se tira de cabeza, Salas. Hace de una estatua al lado de Pepe. Y le cobran falta. Sí. No, la gente. Las señoras que le tiran la bombacha. No, señora, no, 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 no. Un sex symbol, Salas, en esta tarde noche. ¿Sabés que no? Creo que no estar equivocado si no se recomienda a veces cobrar acción temeraria ahora por ese tipo de jugadas de meter la cabeza, porque te pueden romper con una patada. Pero le cobró Fau a favor. Salas, que dijo, es mi noche y no le importa nada, ¿eh? No le importa nada. No, 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 no. Bueno. Qué lindo acostumbrarse a esto, Nico, ¿eh? Cuerpió, se pasó en un cabezazo, se tiró de cabeza al piso para recuperarla. Le cobraron Fau a favor. Tremendo. La velocidad que le mete, ¿eh? Pasa de primera a quinta, Senato. No tiene la caja, le anda, es tremenda. La caja automática puso la versión deportiva al Sport y liberó los caballos de fuerza para correr. ¡Se viene Gallo! Por la izquierda va Gallito, se viene Gallo, 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 Gallo. Pisa el área, Gallo le pegó al arquero. El arquero Borgoño se quedó con la pelota, la primera de Agustín Gallo. Y se lleva algunos aplausos porque aceleró más que nadie. Tenía callejón y no tenía compañía. Levantó la cabeza dos veces, pateó desde el vértice del área. La entrega de los laterales y de los tipos que jugaron por la banda es grandísima. Digo, ahí me acordé. Qué lindo que sería que sí. Se le vaya abriendo el arco de a uno, ¿no? A los jugadores de Al Boys. Sí. Hoy se le abrió a Salas, por ejemplo. Mirá si la próxima se le abre a Senato. Hoy no se le abrió a Senato el arco. A Calone le está faltando el gol también, ¿no? Bueno, por eso. Sería lindo que él... Lo tuvo menos el otro día. Claro. Sí. Pasadilla buena para Gallo, 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 Gallo. Contra. ¡Gol! ¡Al Boys! ¡Gol! ¡Al Boys! ¡Gol de Al Boys! ¡Qué lindo que se abra el arco! ¡Qué lindo que se le abra, muchachos, el arco a todos! ¡Pase de Pasaglia! ¡La empujó Gallo! ¡Le rebotó al arquero! Le volvió a rebotar a Gallito. Y entre los defensores, queriéndola sacarla, me terminaron de meter. Para mí, gol en contra. Ojalá que se lo den a Gallo. Lo gana el Boys. 4 por 4. 4-0. Primera vez en el torneo que hace 4 goles al Boys, ¿no, Nico? Sí, señor. Correcto. Primera vez que metemos 4. Cosa mandinga, como si hiciéramos futurología o lo tuviéramos escrito en el destino. Hablábamos justo de que se vaya abriendo el arco. Picó Gallo y lo primero que pensé, que se le abra a él también. Bueno, el desvío fortuito terminó siendo que sea gol igual. La mala definición hacía que no es gol de Gallo, es gol en contra. ¿No? Es gol en contra, la pelota estaba saliendo ahí del está. Arco y la termina de volver a meter el defensor sanjuanino. Tommy. Vale igual, ¿no? ¿Qué querés que te pregunte, Tommy? Vos decime y yo te lo pregunto. ¿Cuántos goles tiene Gallo si es que a él se lo dan? Bueno, si se lo dan a Gallo, ¿cuántos goles tendría entonces hipotéticamente Gallito? No se lo dan. 5 goles en el campeonato, igualando la marca que tiene Franco Tolosa. Se termina el partido, mirá vos, ni me fijé la hora. Lo de Boedo, que lo cierre la hinchada este partido, escuche usted. El partido de Islas Malvinas. Al Boys goleó, ganó y gustó. 4 por 4 Al Boys, 4-0 al segundo. Al Boys queda tercero momentáneamente. 2 de Cocay Salas, 1 de Maxi Coronel en el primer tiempo y el último, minutos antes de que termine el partido, en contra para mí, la empujaba Gallo y rebotaba la pelota para meterla en su propio arco, un hombre sanjuanino. Tommy, cerrame el partido. ¿Cómo lo vivió el hincha de Al Boys? ¿Y cómo está festejando ahora el hincha blanco y negro? Con mucha alegría lo terminó viviendo el hincha de Al Boys. Ahora los fanáticos, hinchas de blanco y negro, revolean todo lo que tienen a mano.
remeras, buzos, camperas, gorras, todo, de todo, la verdad, bufandas. Mirá, escuchen el sonido ambiente. Alboy necesitaba esto, Nico, y Alboy se merecía esto. Un Alboy de menor a mayor. Y es un lindo momento en el torneo para que Alboys empiece a encontrar tantos puntos altos a nivel colectivo. Fue una fiesta en Islas Malvinas, dentro y fuera del campo de juego. Una victoria recontra justificada, una victoria más que merecida. Un Alboys que la empezó a edificar desde el arranque propio del partido, que en 20 minutos había tenido no menos de 3 o 4 situaciones claras. Y decíamos, nos falta el gol, nos falta el gol. Salas, por duplicado, se encargó de que vengan los primeros dos goles. Volvió a hacer un gol coronel después de un montón de años con un penal para irnos al descanso 3-0. Contundente el primer tiempo, pero convincente es la palabra que hay que usar. Alboys tuvo una actuación convincente y pasó por arriba la escolta del campeonato. Se acomoda ya Alboys en la clasificación por el reducido. Casi que tiene el 70% de estar adentro asegurado. Faltan algunos puntitos, no nos apresuremos. Hay que seguir con esta mentalidad. Lo importante es que Alboys pueda seguir con esta mentalidad. ¡Lo ganó Alboys!